Estamos en el Robotics Lab, que es un laboratorio de la Universidad Carlos III de Madrid, donde investigamos en robótica. Y uno de los hitos que hemos alcanzado es el desarrollo de articulaciones robóticas blandas. Como su nombre indica, son articulaciones que están construidas con material blando, elástico, sumamente deformable. Este, por ejemplo, este prototipo que veis aquí, pretende ser el cuello del robot humanoide Teo, que lo tenemos aquí ahora mismo descabezado, desmontado. ¿Y cuál es la idea? Pues tener una columna vertebral muy elástica que, actuada por tendones, podamos doblar. Aquí, por ejemplo, podéis verla en una versión muy poquito densa, ¿no? Y donde, permitiendo esa actuación con tendones, podemos conseguir ángulos de flexión. En un avance de esta idea, hemos llegado a lo que actualmente hemos patentado, y es este nuevo diseño triangular, como veis aquí, con una columna central muy finita, con lo cual, aplicando muy poquita fuerza, somos capaces de conseguir ángulos, ¿verdad?, de flexión en distintas configuraciones. Si os fijáis, cuando hacemos esta flexión, la curvatura que alcanza el eslabón a la hora de colapsar todos estos vértices es constante, es una curvatura limpia, curva constante, de la misma manera que lo es esta otra. El hecho de que estas curvaturas sean así, curvatura constante, nos permite modelar el movimiento de este eslabón de una forma mucho más sencilla, matemáticamente hablando, analíticamente hablando. Y esto es una ventaja no solo para alcanzar el modelo que vamos a necesitar para poder estimar qué poses va a alcanzar el eslabón, sino que además nos va a permitir luego una estrategia de control mucho más sencilla, porque al final esto hay que controlarlo, no solo modelarlo. Y el control es mucho más sencillo si partimos de un modelo muy sencillo de la articulación. Concretamente, este eslabón que veis aquí está fabricado con impresión 3D, con un material elástico. Hay muchísimos materiales que se pueden imprimir con impresoras bastante estándar, sin una gran inversión. En el laboratorio tenemos la suerte de contar con muy diversos materiales y diversas impresoras en las que vamos haciendo pruebas, pero finalmente podemos conseguir un eslabón final de una forma muy económica y muy rápida y realmente funcional. La idea ahora es que lo estamos empleando en función de brazo del robot también humanoide, ¿no? Pero podría funcionar como brazo independiente o incluso como un conjunto de eslabones que conformaran un brazo muchísimo más largo, ¿verdad? Y que pudiéramos introducir en entornos muy confinados para manipular, imaginad una pequeña tubería obstruida, ahí es difícil el acceso. Estas morfologías nos van a permitir, gracias a su elasticidad, poder intervenir la tubería sin el riesgo de quedarnos atascados. Si escalamos ese brazo al tamaño de un dedo, como el que veis aquí, con esto podemos fabricar garras robóticas de varios dedos que tienen esta particularidad de permitir superficies de contacto durante el agarre distintas. Puedo enfrentar el agarre al objeto desde las aristas, puedo hacerlo desde los vértices. Y esto me permite jugar con la dexteridad durante la manipulación de los objetos. La ventaja de que estén fabricados de este material es que son sumamente elásticos y blandos, de manera que ante un golpe, por ejemplo, pues el material absorbería el impacto y duele menos, tanto al robot como al usuario, ¿no?, que lo emplea el robot, ¿no? Y luego, por otro lado, esta deformación tan elevada nos permite posicionar al robot en un entorno de trabajo muchísimo más amplio que si empleáramos articulaciones rígidas. Por lo tanto, pretende ser una herramienta o un diseño de uso muy transversal en todo tipo de robots.